es Crash Bandicoot. 2017 va a quedar marcado en el calendario de los aficionados a las plataformas gracias al retorno de las grandes leyendas del género. Además de Mario, Sonic y los antiguos miembros de Rare, vuelve el Crash Bandicoot original, con Crash Bandicoot Insane Trilogy. Crash Bandicoot Insane Trilogy es un remake que recoge en un solo disco los tres primeros juegos de Crash para la primera PlayStation. Esta es la trilogía de Naughty Dog que consiguió que el marsupial fuese la mascota casi oficial de la consola de Sony. Son tres juegos que marcaron a muchos jugadores y que se convirtieron en un icono de las plataformas de la época. Los juegos son Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Corte Strike Pack y Crash Bandicoot 3 Warp. Como buenos plataformas clásicos, su jugabilidad se basa en correr, saltar, golpear y esquivar peligros, normalmente corriendo hacia el fondo de la pantalla o en niveles de desarrollo lateral, aunque hay excepciones, más todavía en la tercera entrega. Crash Bandicoot Insane Trilogy nos presenta los tres juegos de manera independiente, por lo que podemos jugar al que queramos cuando queramos. Cada uno tiene sus propias ranuras de guardado y sus propios trofeos, platino incluido. Jugablemente, los tres títulos aguantan sorprendentemente bien. Se controlan genial y siguen siendo muy divertidos y desafiantes. A veces hay momentos de frustración, pero pensamos que esos son parte de la experiencia original y nos han recordado los enfados tontos que nos cogíamos hace 20 años jugando a la consola. Si no sabéis o no os acordáis de cómo funcionan esos tres Crash, de manera muy general, cada fase tiene un cristal a recoger. Un cristal que conseguimos si rompemos todas las cajas del nivel y otros secretos, además de una reliquia que conseguimos completando las fases a contrarreloj. Esto hace que cada nivel sea muy rejugable y que siempre nos incite a volver a ellos. Crash Bandicoot Insane Trilogy es un viaje en el tiempo en el que la nostalgia cubre muchas de las carencias de las aventuras. Que quede claro que son grandes juegos, pero con los años y la experiencia vemos problemas como una dificultad desequilibrada o decisiones de diseño cuestionables. En cualquier caso, y aún con sus imperfecciones, son historia de las plataformas y es un auténtico gustazo rejugarlos con este lavado de cara sin que hayan perdido su esencia. Entre sus novedades tenemos pequeños ajustes en la dificultad o el control, aunque el cambio más notable es poder jugar con Coco Bandicoot en casi todos los niveles. Gráficamente, como veis, Crash Bandicoot Insane Trilogy luce genial, siendo muy respetuoso con el original, pero adaptando sus gráficos a 2017. En PlayStation 4 Pro, la versión que hemos analizado, funciona a 1440p y a 30 imágenes por segundo, con una imagen limpia y clara, y aún con esos 30 frames se controla perfectamente. Pero, Dr. Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. En lo sonoro vemos un trabajo igual de loable, con melodías que mantienen toda la magia original y además doblado al castellano. En la dominación del mundo, esta vez gobernaré de verdad. Crash Bandicoot Insane Trilogy es un maravilloso viaje a los inicios de una saga que hizo historia en PlayStation. La puesta al día en lo audiovisual es genial, y los tres juegos aguantan sorprendentemente bien y siguen siendo muy divertidos de jugar. Es una pena que no tenga ningún tipo de extras, pero si tenéis ganas de Crash, no lo dejéis pasar. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. We'll be right back.